Eric da una bomba de insulina, así controla la glucosa a la sangre. Le dice cómo está y que va hacia arriba. Le pusimos la bomba porque no lo podíamos regular con el boli. Lleva muy poquita insulina, ¿verdad? Y con la bomba pues ha mejorado muchísimo. Es un dels 70 xiquets amb diabetis que a les vacances d'estiu ha après més sobre la seva malaltia crònica a l'Hospital La Plana de Vila-real. Estos chiquets ja ho saben, ¿no? Tu ja en la consulta individual en cada u es vas ensenyant, però bueno, sempre en grup sempre repasses alguna coseta. Per suposat, els pares són els primers que han de formar-se, però també els germans. Jo vinc per aprendre lo que és una hipoglucemia para aprender y para saber lo que es, para cuando le pase a la mucha hermana. Hoy aprenden qué es y cómo actuar frente a una hipoglucemia. La hipoglucemia hay que tratarla con urgencia, muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Con 10 gramos de azúcar que tomen los críos es más que suficiente. Por lo tanto, al colegi son els pares qui els atenen. Tengo que ir yo, escuela, excursiones, demás. Él sí que se hace es... Si se encuentra mal y tiene una hipo lo que sea, pues él se hace y se toma su glucosa, lo que se tenga que tomar, pero a la hora de las comidas y eso, nos tenemos que mover nosotros. A punt de comenzar la escuela, estos chiquets ya tienen las mochillas bien preparadas. Marco, ¿tú qué llevas en la mochila? Esto. El aparato. Esto. La glucosa. Y el tubo.